¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Hoy que era el día que ganaba Coco, no hay juego porque no ya estoy crear, en vos. el móvil. Ya tengo nota crear, y todo. Lo dejamos para mañana. Bueno, les voy a contar dónde estoy porque me vine hasta el Montevideo Shopping porque hay un clásico de, de todos los inviernos. Cuando empieza esta época ya sabemos que en el Montevideo Shopping nos encontramos con la campaña del abrigo y voy a saludar a Andrea Ponzo del Departamento de Marketing del Shopping. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por estar, por acompañarnos como siempre. Esta campaña es de todos, de ustedes también. Así que gracias, gracias por estar. 40 años. Dice ahí en todos los carteles la campaña de, del abrigo. ¿Cómo nació esta iniciativa? Así es, 40 años de la campaña del abrigo en forma ininterrumpida. Nace con el shopping en el año 1985 y hasta ahora eh, ha seguido... Con el apoyo de, de, de todos los involucrados, los vecinos, las familias, los amigos, tenemos un gran grupo de amigas tejedoras que, que vienen a buscar lana y tejen para, para colaborar con la campaña todos los años, los colegios de la zona que también se suman para colaborar con, con esta campaña que tanto orgullo nos da, que nos hace tan feliz, que es tan esperada y tan valorada. ¿A dónde va destinado todo el, todas las donaciones que se reciben acá? Bueno, las, las donaciones eh, se destinan al Hospital Pereira Rosel, Hogar de Ancianos Piñeiro del Campo, Comodoro Infantil Morel, Cotolengo Don Oriones Femenino, Hospital Maciel, Niños con Alas, Aupapren y Ceprodi. Recibimos prendas de abrigo, ropa de cama, juguetes, alimentos no perecederos que se destinan a estas instituciones. Eh, a su vez, como decía, los colegios de la zona se suman, toman la campaña como propia y se organizan para recolectar donaciones que luego pasamos a retirar. El compromiso de las personas que se acercan es increíble, clientes, amigos, como les decía, que hacen un hermoso trabajo y en cada edición decenas de organizaciones y cientos de personas reciben ropa en buen estado que permiten no solamente abrigar para poder superar el duro invierno, sino que transformarlas y seguir dando vida a cada prenda. Eso es importante, cosas en buen estado. ¿Cómo, cómo viene siendo hasta ahora este, la recepción de la gente? Se han sumado bastante. Sí, se suman. Eh, pedimos preferentemente, sí, que sean prendas en buen estado, que luego se acondicionan también aquí en el espacio que tenemos en, en el nivel 2 junto a la torre de agua. Eh, las, las, las acondicionamos, las, las acomodamos, las entregamos después cada, cada cosa clasificada. Ahí estamos viendo eh, en imágenes eh, cosas que ya se ha acercado la, la gente. Sí, sí. Muy solidariamente a, a donar, ahí hay una señora que quiere pasar a donar cosas que llega con su bolsita y ahí se intimidó con la cámara de desayunos y se quedó esperando, pero mucha gente que, que se va sumando. ¿Hasta cuándo están eh, y en qué horario se puede venir? Estamos hasta el 15 de junio en horario de shopping y también, bueno, los esperamos aquí y también vamos a tener otro punto de recepción Bien. este el 31 de mayo que es en Boulevard España y La Rambla de 14 a 18 horas para todo el que quiera que pueda acercarse ahí. Bien. y también no olvidarnos está de las empresas que apoyan y que gracias a, a, ellos, a ellos también es que podemos tener la campaña activa muy por ejemplo apoya la campaña el primero de junio con las funciones previo a las 15 horas eh, se puede acceder con un alimento eh, no perecedero o una prenda de abrigo eh, en forma totalmente gratuita. ¿no? Bueno, tre tremenda iniciativa, como, como todos los años. Muchísimas gracias por estos minutos y aprovechamos en el cierre, invitamos a todos aquellos que se quieran sumar. Exacto, bueno, eh, invitamos a todos, por favor, que quieran acercarse, como ya les decía, a este espacio para colaborar y seguir sumando a esta campaña que, bueno, que tan, tan feliz nos hace y tan esperada es por todos. Gracias, ahí gracias, teníamos gracias. todos los detalles de una nueva campaña del abrigo acá en Montevideo Shopping. Volvemos con ustedes. Impecable, ¿eh? Gracias, Impecable. Saludos, Hasta luego. Felicitaciones y gracias obviamente sí, por, bien, por esta claro, campaña.